¿cómo se llama? No sé cómo va a responder tampoco, ¿no? ¿En inglés? ¿En inglés? En inglés. ¿Cómo se llama la comida? Is it hard to please? Por aquí está una pasta italiana. Por ahí está David cocinando. Sí, no saben qué color. Para la cena de su tío Abraham. Por su cumpleaños. Ah, sí. Vamos festejando. Le están haciendo una cena a Abraham. ¿Y eso qué? ¿Salteado o qué? Sí, nada más con un poco de aceite y sal. Uh-huh. Sí, así. Aquí está la pasta. Aquí es una salsa. Es una pasta italiana. Él cocina, él trabaja en un restaurante. Y por aquí está haciendo una cena a su tío. Por ahí está. Por ahí le está revolviendo. Todavía, sí. Yo creo que a los 37. A ver si puedo. A ver si. Vamos a hacer esto más. Habla en inglés. No, we could probably do this more often. I feel weird recording myself. No. Sí, puedes hablar en inglés. Se ve rico. Gracias. Aquí está la salsa que hizo. No lo grabé desde el principio cuando él estaba cocinando. Ahorita vine a grabar. Es una pasta italiana. Y por allá en el sartén está salteando unos tomatitos. No tiene nada. ¿Qué color? Por ahí están los tomatitos salteados. Y por aquí hizo pollo. ¿Pollo, no? Sí, es mucho pollo. Pollo. Ahorita vamos a ver cómo prepara el plato. Yo me hice idea porque sí, okay. Lo voy a hacer muy. A ver cómo nos está la presentación de este plato que está cocinando para su tío. Por ahí está él y está su hermana, que es mi cuñada. Ah, espera. Ahí le está poniendo un poquito de lima. No sé cómo se dice. Vinagre. De uva. Sí. Nada, estoy mirando el video. Por ahí está un poquito de vinagre, de uva. Con los tomatitos salteados. Que por allá. Ya le pongo. Vamos a ver. Por aquí. Ahorita va a poner otros. Mucho de grasa. Por ahí va a saltear otros tomates. Cherries. Sí, ahí lo limpiamos un poco porque estaba feo. Sí, antes de instalar el micrófono. Sí, después también rápido todo eso. Y por ahí está David cocinando. It's gonna be for presentation, I don't know. Y por aquí están los tomates. Que salteó. Y por aquí están los demás.
Y por aquí le estaba agregando el pollo, ya le puso los tomatillos también. Y por ahí tiene pasta y le echó la mezcla que hizo hace rato, una salsa verde. Y por ahí le está poniendo más pollo. General Dollar, el anaranjado. Family Dollar. ¿Cuándo fuiste al Dollar? Ah, cuando te dije que te pararas ahí. ¿Y eso qué es? No, es queso que le voy a echar arriba para... Y ahorita va a preparar los platos. So, aquí tenemos el salsa de los tomates y el pollo. Los colores. No sé cómo se llaman los vecinos. ¡Ah, sí! Y así ya están los... Yo tampoco, no sé. Ni en español. Y por aquí está David sirviendo ya. ¿Cómo se llama? El plato. A ver. Está donde están las cosas de celular. Se ve rico. Sí, está abajo. Y por allá está rayándole el queso. Ah, eso está bonito. ¿Cómo se lo encendía aquí? Eso empezaba bien este. Y por allá está cortando que hierbabuena. Sí. ¿A poco? Esa es la cosa que están haciendo. Hierbabuena. Sí. Y por ahí está el plato que preparó David. Gracias. Está bien. Y este plato me lo hizo para mí. Ahorita le va sin el ahorita le va a añadir unos tomatitos. ¡Gemelas! Miren qué rico se ve. Ahorita lo vamos a probar. Es pasta con una salsa, una pasta italiana. Tiene pollito, por ahí le puso el queso. Mira. Y por allá está sirviendo otros platos más para mi esposo y mi cuñada y mis sobrinos. Suena raro, pero gracias por estar aquí. ¿Ah? Suena raro, pero gracias por estar aquí. Por mi tío. No, gracias a usted por preparar esto. Lo hizo por el cumpleaños de mi esposo, que es tío de él. Sí. Y le hizo esta cena. A las 6 de la mañana, porque sí, mañana ya me tengo. Sí, por ahí anda. Pero a las 6 se tiene que levantar. Preparando. Para que se cambie y a las 7 nos vamos. Sí, los llevo, y pues ahorita se vamos a cenar ya. Ahorita les muestro algunas fotos o otro video. Pensé que iba a decir que si mañana se lo guardaba por mañana. Nada, que no me acuerdo nada. ¿Qué tal está la comida? Rico, muy rico. Por ahí está mi plato del tío. Por allá está sirviendo otros platos y la verdad que sí está bien rico. No, es el there.